y muchísimas gracias por atender esta convocatoria en la que, bueno, estamos en la casa, en la sede de la comunidad de regantes de la margen derecha del Genil, y aquí estamos con su presidente. Muchas gracias, presidente. Y tenemos el honor de contar esta mañana con la visita del nuevo delegado de Agricultura, el señor Juan Ramón Pérez, que hemos tenido una reunión en Alcaldía. Hemos estado viendo los temas importantes que afectan a Palma del Río, entre ellos, pues lógicamente, las infraestructuras que se están acometiendo para la modernización de regadío. Hemos estado viendo también futuros proyectos, pues de precisamente reutilización del agua de riego, y una serie de temas, entre ellos también las instalaciones que tiene Agricultura en Palma del Río, como puede ser el IFAPA. En definitiva, una serie de proyectos que lo que vienen es a mejorar la riqueza económica de Palma del Río, fundamentada en el desarrollo endógeno, en la estructura productiva agraria, puesto que Palma del Río vive básicamente del sector agroalimentario, y ahí hemos estado viendo una serie de temas en los que tenemos que seguir trabajando. Precisamente uno de ellos es el uso eficiente de los recursos, y entre ellos el uso eficiente del recurso agua, que es un recurso fundamental para la agricultura. Estamos en el Valle del Guadalquivir, estamos en una agricultura de regadío, más de la mitad de la superficie agraria de nuestro municipio pues tiene regadío, por lo tanto es un tema muy importante. Y como digo, pues agradecerle al delegado que visite Palma del Río, que se ponga al tanto de la situación de lo que pasa en Palma en la agricultura y en el sector agroalimentario. Agradecer al presidente de la comunidad de regantes que estemos en su casa, a vuestra entera disposición. De hecho, pues tienen un gran proyecto que llevamos a pleno de la semana pasada, como es la construcción de la balsa de Mira el Bueno 2, que precisamente es utilización de recursos hídricos, pero de manera eficiente. Sabemos que el agua es un recurso escaso. Aquí en Andalucía pues llueve, pero no todo lo que se necesita. De hecho, nuestros pantanos pues están entre el 30 y el 40% de su capacidad. Por lo tanto, el agua es un bien escaso y tenemos que utilizarla de forma eficiente. Y la comunidad de regantes de la margen derecha, también la de la margen izquierda, pero en este caso estamos con este colectivo, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Está extrayendo el agua del Guadalquivir, en la zona del Mohino, la está llevando a estas instalaciones, y estas instalaciones pues se van a ver mejoradas precisamente con Mira el Bueno 2. Yo he de decirle a los agricultores de Palma del Río que, lógicamente, estamos a vuestra disposición y que tenemos que seguir trabajando con nuevos proyectos. Y uno de esos nuevos proyectos es precisamente la reutilización del agua que utilizamos los palmeños y las palmeñas. Pues ese agua llega a la depuradora antes de verter en el Guadalquivir, y hay un proyecto que hemos estado viendo con el delegado y también tendremos que ver con Confederación para ver de qué manera podemos reutilizar ese agua en la agricultura, lógicamente, con lo cual hacemos una economía circular, optimizamos este recurso y reciclamos un recurso que es muy escaso. Así que, delegado, muchas gracias, y presidente, pues tiene usted la palabra, que para eso está en su casa. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a la alcaldesa, delegado, la presencia aquí hoy para el proyecto tan importante que vamos a ejecutar, que está ya prácticamente pues en la puerta. Agradecer también a toda la corporación por declarar la obra de interés social, que la verdad que ha sido por unanimidad. Y bueno, pues nada, que aquí vamos a empezar a trabajar ya mismo, y que gracias a todos por la colaboración. Y yo no sé ya más. Muchas gracias. Le pasamos la palabra. Pues delegado, muchas gracias por estar en Palma del Río, y tiene usted la palabra. Bien, pues muchas gracias, buenos días. Agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia, y por supuesto a la alcaldesa y al presidente de Buenos Regantes, porque nos acoge ahora. Lo ha dicho la alcaldesa, antes hemos mantenido una reunión, yo creo que bastante fructífera, en el ayuntamiento, abordando distintos temas que preocupan al ayuntamiento y, como no, a la delegación, en los que se está trabajando, y algunos de cara al futuro,
que creo que, bueno, esperemos que con toda la colaboración mutua y la ayuda puedan ver la luz y seguir trabajando, pues como puede ser, por el sector agroindustrial tan importante en Palma del Río y que es el principal motor. La Junta de Andalucía se ha volcado, se está volcando con el sector agrícola, el motor principal de nuestra comunidad autónoma, y además yo quisiera empezar agradeciendo a todo el mundo del sector agroalimentario cómo se ha volcado durante este año de pandemia, porque es verdad que es un sector que no ha parado de trabajar, han sido los que nos han estado alimentando, a los que desgraciadamente no hemos tenido que quedar en casa muchas semanas, muchos meses, muchas empresas que han tenido que paralizar su actividad o incluso que han tenido que cerrarla, y a pesar de todas las dificultades, como decía anteriormente, el sector agroalimentario ha estado ahí pues trabajando día a día pues para, como digo, alimentarnos en nuestras casas y llenar nuestras despensas. Y no solamente en ese trabajo, sino que también hemos visto por todas las ciudades cómo también se volcaron, se tiraron en las calles para contribuir en esa ayuda de desinfección, sobre todo en las primeras semanas de pandemia. Por lo tanto, mi agradecimiento. Y en función también de este apoyo que habéis tenido y ese sufrimiento, pues la Junta de Andalucía también ha estado poniendo ayuda. No siempre todas las que serían necesarias, ¿no?, o se necesitan, pero para paliar o intentar ayudar. Aquí en Palma del Río pues han sido en el sector ganadero 12 empresas las que se han visto beneficiadas con una ayuda destinada por el tema del COVID para paliar un poco esa merma, y han sido un montante en torno superior a los 30.000 euros con los que se ha intentado ayudar, como digo, a este sector. Y en cuanto a la modernización, como se lo comentaba la alcaldesa, la Junta de Andalucía se estaba volcando en que nuestra agricultura sea cada vez más competitiva, sea más eficiente, sea más sostenible, y además avancemos pues, en esa lucha también contra el cambio climático, que es un escenario que lo tenemos aquí ya, que desgraciadamente lo vamos sufriendo, y el panorama ante el que nos enfrentamos pues a un tiempo cada vez más seco, con menos lluvia o lluvias más irregulares a las que estábamos acostumbrados, y un recurso tan limitado, tan importante como es el agua, pues da tanto de la que depende tanto la agricultura, pues hay que mirar cada gota. Es verdad que la agricultura ha venido trabajando de siempre y el último año se ha volcado en ser cada vez más eficiente con ese recurso, pero hay que seguir trabajando en ello. Y bueno, en esa modernización, pues desde la Junta de Andalucía, la verdad que se rescató un proyecto que quedó excluido en el 2018 con los fondos europeos, y que aquí pues tengo que también poner en conocimiento y agradecer a mi predecesora, la anterior delegada Araceli, el trabajo que ha tenido aquí en colaboración también con el Ayuntamiento para que ese proyecto, como digo, rescatarlo y que la Junta de Andalucía, con el nuevo gobierno, lo haya podido relanzar, y que ahora pues ya estemos viendo. Ya está la luz cerca, y además una inversión yo creo muy importante de 4,8 millones de euros, cercano a los 5 millones de euros, y que, como digo, va a venir pues a modernizar y a hacer un mejor uso de ese agua pues para toda la comunidad de regantes. Se va a seguir trabajando en los fondos de modernización, estamos muy pendientes, lo comentábamos antes también en la reunión del Ayuntamiento, de los fondos europeos, los Next Generation. Desde la Consejería de la Junta de Andalucía se tiene preparada una batería de proyectos que abarcan distintas temáticas, y falta, bueno, que ya definitivamente sepamos, que nos marquen a qué, desde el Gobierno central, a qué líneas van a ser, ¿no?, las beneficiarias. Pero, como digo, tenemos los deberes hechos, preparados para, con una batería de proyectos, en el momento que nos marquen las líneas, presentarlos. Pero, en líneas generales, y vuelvo a repetir, van a ser enfocados por lo que se nos marca desde Europa para el tema de eficiencia de agua, sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, reducción de huella de carbono. En el sector agrícola lo estáis haciendo, y como digo, estos recursos van a venir a mejorar la agricultura, a hacerla más rentable, más sostenible, más compatible con lo que nos demanda también la sociedad, y más respetuosa con nuestro entorno. También estamos muy pendientes de la PAC, de la Reforma de Política Agraria Común. Sabéis que ha habido, estamos ahora pues con esta convergencia abrupta, ¿no?, que atiende a todo el sector unido, porque no era una exigencia que desde Bruselas se nos pidiese hacerla, esa convergencia en un solo año. Y bueno, ya ha habido nuevas negociaciones, nueva interlocución entre la consejera
y el ministro de cara a que se puedan ver el siguiente marco cómo mejorar, como digo, las pretensiones. Aunque las líneas también europeas vienen, igual que el resto de fondos, a apostar por la sostenibilidad, la modernización y la eficiencia. Hay que hacerlo para que nuestra agricultura sea más rentable y no pasar de forma que esa transformación, favoreciendo también el relevo generacional. Y es un modo también, una apuesta no solamente por este sector económico, sino también para fijar la población. Vivimos todos nuestros pueblos en un entorno rural agrario y la población, si no la fijamos al terreno, pues podemos ir perdiendo, como desgraciadamente está sucediendo en muchos pueblos. Yo creo que apostar por esa agricultura, ver que es un motor económico, porque realmente lo es, que los jóvenes vean que el campo es una buena economía, una buena industria donde invertir, donde dedicar su trabajo y su esfuerzo, y cada vez ayudado a esas nuevas tecnologías, a esa modernización, pues tiene un futuro envidiable y además cada vez, como digo, más sostenible. Y por último, bueno, también quería también comentar que desde la Junta de Andalucía, que también lo hemos estado hablando, en esa ayuda al sector agroalimentario, en lo como es la mejora de los caminos, en el plan itinere de mejora de los caminos rurales, pues en Palma del Río, el camino de la Rambla, ha sido beneficiado y un importe creo que eran 350.000 euros, algo superior, y que en esta ocasión, pues sabiendo la Junta de Andalucía lo que le supone en otros programas que ha habido anteriormente, a los ayuntamientos, pues el tener que licitarlo, la redacción de proyectos y un poco más penoso, pues la Junta de Andalucía lo ha asumido al 100%, tanto económicamente como técnicamente, de forma que la Junta, como digo, hace casi una llave en mano. Se sacaron en el programa itinere una serie de condiciones, de requisitos. Principalmente se ha priorizado, potenciado aquellos que tenían mayor uso o que dan servicio al mayor número de fincas posible, entre otros requisitos. Y con esa baremación técnica, pues han salido escogidos los caminos. En la provincia de Córdoba, de más de 100 solicitudes, pues han sido 41 caminos los que se van a actuar. Como digo, uno de ellos es de Palma, y que al 100% pues, subvencionado por la Junta de Andalucía y todo el apoyo técnico se hace. Le comentaba a la alcaldesa que está ya en contratación lo que es esos caminos y se espera, pues, en cuanto finalice la contratación, que lo que es el verano se pongan en marcha y esperemos que, bueno, con celeridad, para que cuando llegue la campaña estén todos listos y venga a favorecer también esas vías de comunicación tan importantes como es para la agricultura. Como para finalizar, pues reforzar, como decía anteriormente, el compromiso y la apuesta de la Junta de Andalucía por el sector agrario, la modernización, por supuesto, una interlocución directa. Por eso también ahora vamos a mantener esta reunión con la comunidad de regantes, también voy a visitar Oleopalma y algunas empresas más del sector, porque creo que esa comunicación, ese diálogo directo es donde se palpa la necesidad, cómo se puede intercambiar toda la noticia y trasladar la información que desde la administración.